estábamos con Schumacher, y me dice, mira, Froilán, ¿por qué no manejas el auto mío? Me dice. Le digo, mira, primero que no entro, segundo que toco una tecla y salgo marcha atrás. A mí déjame con que con las viejas yo las entiendo, con la palanquita, ¿viste? Vivíamos en Galeati, con Fangio. Y entonces estaba Novara, que estaba a 20 kilómetros. Y teníamos bicicleta con un bicicleta. Y vuelta a vuelta yo me paraba en algún restaurante y comía algún sándwich. Banda, la mierda con la vida. No quería saber ni... O sea, que se manejaba, claro, mejor si tenía el estómago. Claro, menos, ¿no? Claro. Así, y éramos pesados, pesos pesados, ¿sí? Vos sabés que yo cuando gané esa carrera tenía 28 años. 28 años. Era el más joven de todos. Porque todos los otros eran Fangio del 11. Sí, y todos los otros eran más viejos todos. Cuando vine de vuelta de Inglaterra, el viejo me estaba esperando y me regaló un reloj. Sí, sí, es verdad, es verdad. Hay muy buenos pilotos, hay muy buenos pilotos. Hay un 6, 7, 8 pilotos. Apareció este Pérez. Sí, ¿eh? Que anda, buenísimo. Anda fuerte. Sí, sí. Mira, Ferrari metieron 100.000 personas, más de 100.000 personas. Son tan tifosos de ¿viste? Meten el ruido por todos lados, ¿viste? Porque si vos ves la bandera de Ferrari... Sí, en todos los circuitos. En todos los circuitos hay ferraristas. Y bueno, es la historia. Contentísima. Nunca pensé que iba a llegar a hacer todo este quilombo que hice. Fangio le dice, presidente, dice, ¿por qué no los hace un autódromo? Y dice, ¿qué problema hay? Y los agarra los dos y dice, y a ustedes los voy a nombrar delegados obreros. Entonces íbamos cruzando la Plaza de Mayo, ¿viste? Al intendente. Le digo, Juan, digo, ¿qué es eso de delegado obrero? Dice, ¿qué me da, te importa? ¿No ves que te van a dar como $100 por mes? Dice, con eso vivimos en Italia. Ahora cuando vino de la Revolución del 55, a la mierda se fueron los delegados obreros. Así que... Pero se quedaron con el autódromo quedó... La cuestión es que la obra quedó. Poder tener esta oportunidad de conducir un Ferrari de hace tantos años y además justo el primer Ferrari que ganó un gran premio de Fórmula 1, como digo, un privilegio, espero disfrutar de la vuelta y claro, mandar un saludo a Froilán, ¿no? Que ha sido el que conducía este coche y el que dio la oportunidad a Ferrari de ganar el primer gran premio. ¿Cómo es esta 375? ¿Qué recuerda? Mira, yo la quiero tanto esta porque nunca me dejó. Siempre llegué. ¿Sí? Primero, segundo. Y subí muchas veces al podio con esta, en la época esta. Así que te podés imaginar que es un auto que me ha dado tanta satisfacción. Se lo dejó Alonso ahí, se la está acelerando, ¿eh? Sí. Tal vez no tanto como la manejaba usted, pero bueno, ahí está. Había que llevar ese volante, ¿no? Mirá. Ah, hay un poco de agua, parece, ¿no? Sí. Noi il cabezón rimane nella nostra storia, nel nostro cuore, nella, nosotros, nel cuore della nostra storia, Ferrari, nel nostro corazon, dice Stefano. Per noi era importante ricordarlo, come ha sempre tenuto al centro della sua vita la Ferrari. Sempre ha tenuto nel centro della sua vita la Ferrari, una grandissima persona che è riuscito a trasmettere nel mondo i valori della Ferrari vincendo con noi la prima gara di Formula 1, quindi rimarrà sempre nella nostra storia. Sparramar per il mondo questo valore che tiene la Ferrari. Después de Fangio, de la Argentina, su campeón mundial, se fue un grande. Yo creo que de Arrecife, que fue uno de los pioneros, uno de los tantos pilotos que tuvo Arrecife, ¿no? Estuve con Luca de Montesemolo yo hace 2 o 3 meses,
que le llevé un libro mío, él me dio un libro así de Ferrari, y hablamos de Froilán, nada más que de Froilán. Me dice Froilán, ¿vos te impresiona que llegas a la curva y frenás muy rápido? Me dice, traigo una campera colorada. Vos hasta que no me veas a mí, no tenés que pisar el freno. No tenés que dejar de acelerar. Entonces, fue y se paró en una curva, del lado interno, y yo venía en la recta, ¿viste? Venía y se me venía la curva y el pie se iba solo para arriba, ¿no? Pero yo decía, es Froilán González, me dijo que tengo que seguir a fondo hasta que lo veo a él. Y seguía, se seguía a fondo, y cuando lo veía, Froilán levantaba el pie un alivio y doblaba. Y la vuelta siguiente, cada vez estaba más, me costaba más verlo Froilán. ¿Sabés lo que hacía Pepe? Se corría 50 metros. Y entonces cuando me bajo me dice, uy, nene, me bajaste el tiempo a mí con la Ferrari, con el 8 cilindros, con el Corvette 8 cilindros. Lo que pasa es que la vida de Ferrari y el desarrollo de Ferrari cambió absolutamente después de que Pepe le gana a las Alfetas, las invencibles Alfetas, que nadie le había podido ganar, le gana Froilán en Silverstone. Y a partir de ese momento el gobierno de Italia le empieza a dar apoyo económico a Ferrari y Ferrari empieza a crecer como se lo merecía. Cuando se fue con Luis y con Carlitos Marinkovic, que decía que estos chicos me han hecho enojar más, dice, se me iban para un lado, para el otro, se me perdían, llevaban, dice, arriba de la rodilla un mapita, dice, y no entraban a donde tenían que entrar. Y Luis después me contaba lo bueno que fue ir con Froilán a Ferrari, porque les abrieron todas las puertas, conoció Ferrari de adentro, vino maravillado de lo bien que lo trataron, de lo especial que era Froilán para Ferrari. Froilán nos llevó a Luis y a mí justamente a Italia y fuimos a Ferrari. Estuvimos con el comendatore Ferrari allá con la intención. Froilán quería pedirle dos Ferrari para que nosotros compitiéramos aquí en una temporada internacional de Fórmula 2. Bueno, lamentablemente las circunstancias no daban para que eso se pudiera producir. Pero pasamos unos cuantos días muy agradables junto a Pepe, que, bueno, su intención justamente fue llevarnos para ver si nos podía hacer correr con un auto Ferrari. Para Don Enzo Ferrari, Froilán fue un directo de él. Realmente lo reconocía muchísimo, y dentro de todos los corredores que pasaron por los de Ferrari, Froilán González fue su hombre preferido. Creo que hubiésemos tenido que valorar mucho más como en Arrecife todos los logros de tanto de él como de todos los pilotos que hay, que hoy hablamos con Norberto. La historia que hay en Arrecife es algo increíble. Cleston me llamó el sábado a la tarde, también me llamó Luca Colojani, el director de comunicaciones de Ferrari. Los dos me pidieron que estar presente de alguna manera. Por eso te digo, es un lindo recuerdo, pero obviamente la repercusión, solamente quienes lo conocimos sabemos lo grande que fue, lo grande que es. Y bueno, Ferrari y Eccleston ambos quisieron estar presentes en este último, el último despido de Pepe hoy acá en Arrecife, así que bueno, cumpliendo también con esa tarea que me comentaron. Thank you.